Hola, buenas tardes. Una vez más a el congreso organizado por EH Bildu y el grupo GUE-NGL. En esta ocasión vamos a dar inicio al tercer panel. A la mañana hemos celebrado otros dos paneles y queremos agradecer a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla por las preguntas que nos habéis formulado y por vuestra presencia masiva, porque ha habido 1.100 personas conectadas durante esta mañana, así me lo han comunicado los y las técnicas. Por tanto, parece ser que el tema ha suscitado un gran interés. En este tercer panel vamos a hablar sobre los pactos verdes, sobre el Green New Deal, sobre los pactos verdes, sobre las expectativas falsas que puede crear inicio de la solución o falsas esperanzas, es la pregunta que formulamos. Y contaremos con tres invitados. Por una parte tenemos a Emilio Muño, por otra parte a Luis González Reyes y Silvia Modi, que se va a conectar desde Suecia. Todos van a hacer sus aportaciones de manera telemática, pero no estoy solo aquí. Tengo a mi lado Iraitz Aguirre. Iraitz Aguirre, que es asesora en igualdad de género, pero en esta ocasión va a realizar labores de relatoría. Ella va a ser la relatora del tercer panel y ella nos va a hacer un resumen de lo que se va a hablar aquí en el tercer panel y dará pie al debate que se creará. Tener en cuenta que, bueno, todos y todas tendréis la posibilidad de participar a través del chat que tenéis disponible. Y les pasaremos vuestras aportaciones, preguntas, sugerencias y propuestas a los oradores de ese tercer panel. Esa es la intención y vamos a presentar seguidamente este tercer panel. Pero previamente hemos celebrado un segundo panel durante la mañana cuando su título era Más allá del clima, inestabilidad general y crisis civilizatoria, y durante la mañana hemos convocado a cuatro ponentes, pero de esos cuatro ponentes, Nick Buxton participará durante la tarde y, por tanto, por razones horarias, porque Nick hará su aportación desde California, desde Estados Unidos, y para él conectarse a unas horas tan tempranas, pues no era muy sostenible para él. Por tanto, vamos a comenzar con Nick Buxton para finalizar ya el segundo panel y luego ya continuaremos con el panel de la tarde con el debate de los pactos verdes. Por supuesto, a Nick también está invitado a participar en el tercer panel. Nick Buxton es asesor de comunicaciones del TNI, de Transnational Institute, donde coordina anualmente el informe Estado del Poder. Entre sus ámbitos de especialización se encuentra el cambio climático, el militarismo y la justicia económica, temas sobre los que ha escrito en numerosas publicaciones. Nick Buxton también ha sido coeditor, no hace mucho, de un libro muy importante titulado Cambio Climático S.A., donde habla sobre los poderes corporativos, los poderes militares, y nos habla en este libro de cómo ven todo este ámbito. El título de su ponencia es Seguridad para quién, la perspectiva de las corporaciones y los militares en tiempos de inestabilidad. Y con ello no me voy a extender más y por tanto doy la palabra a Nick cuando quiera. Buenas tardes. Arratsalde on, buenas tardes. Bueno, mil gracias por la invitación para participar en esta conferencia tan importante. Me alegro mucho que un partido está presentando la crisis ecológica al centro del debate político, con un análisis que realmente para mí toque al fondo de las causas estructurales de esta crisis. Entonces quiero dar mi respeto para todos los esfuerzos para arreglar esta conferencia y buscar soluciones radicales, pragmáticas y justas a la crisis climática. Como mencionó la moderadora, por mi ubicación en California no podía participar y escuchar los otros excelentes ponentes y mi panel.
Entonces, perdóname si repito algo o menciono algo mencionado por los otros. Sin embargo, lo que quiero presentar hoy es primero un resumen de las preparaciones de los militares y las empresas transnacionales en frente al cambio climático. Dos, la relevancia de sus planes para los movimientos y partidos progresistas. Y tres, los desafíos que nos plantean a nuestras políticas y prácticas. Seguro se ha visto en los últimos 10 días las noticias muy traumáticas sobre la muerte de Joseph. Es un bebé de 6 meses que hace 2 días murió en el mar Mediterráneo cerca de España. Según algunos informes, ha habido más de 110 muertos en un día. Y el horror es que la Unión Europea no solamente no responde a esta crisis humanitaria, sino está activamente bloqueando los que quieren salvar vidas. Hay solamente un nave de rescate en el mar, operado por Open Arms, con muchos otros bloqueados en puertas como en Italia, sin permiso de salir. Este año sabemos de 825 muertes en el mar Mediterráneo, una estadística que debe ser la punta del iceberg, porque muchos más mueren sin noticias y sin vigilancia. Para mí es increíble que se han normalizado estas políticas de muerte con poca resistencia. De todas maneras, cuando escuché la noticia de Joseph, me acuerdo de un informe que leí en 2009, escrito por un grupo de analistas en el Pentágono, que dijo, y repito como cita, a medida que primero miles y luego millones y luego cientos de millones de personas hambrientas comienzan a inundar en su viaje hacia Europa, la Unión Europea tratará de retirarse detrás de altos muros y bloqueos navales. Una estrategia de contención que considerará moralmente indefendible y provocará una tremenda agitación y empobrecimiento interno, pero que también se considerará como una cuestión de sobrevivencia. Estos analistas del Pentágono estaban escribiendo, como dije en 2009, y estaban escribiendo una predicción de un escenario catastrófico con los impactos del cambio climático que podría pasar antes del fin de este siglo. Pero lo que vemos es solamente una década después del informe, ya es algo que podemos ver desarrollando enfrente de nuestros ojos. El clamor grande a los muertos que vemos no existe todavía. Yo empecé a estudiar las estrategias de los militares y las empresas transnacionales en 2009 y fue el año de la cumbre que se celebró sobre cambio climático en Copenhague. En esa cumbre donde trabajaba en el equipo de gobierno de Bolivia, fue muy obvio que a pesar de todos los buenos discursos, todos los negociadores de los países más poderosos estaban haciendo todos sus esfuerzos posibles de evitar cualquier compromiso y no previsto de enfrentar la crisis con las ambiciones que necesitamos. Al mismo tiempo, estos líderes no estaban negando la ciencia, que advirtió de consecuencias graves. Entonces, quería saber qué estaban haciendo, si saben de la realidad, qué estaban haciendo para preparar para los impactos del cambio climático. Así empecé a estudiar las estrategias de las transnacionales y los militares con un grupo de investigadores. Y lo que hemos visto desde 2009, ha habido un montón de estrategias de seguridad de los gobiernos poderosos, especialmente durante el gobierno de Obama, pero también por la Unión Europea en 2008 y más reciente en 2016 con su estrategia de seguridad. Alemania, por su ejército en 2016, en Australia en 2016 también, y más reciente en Nueva Zelanda en 2018. Mientras tanto, las empresas transnacionales también estaban haciendo planes. Shell, por ejemplo, la petrolera, que tiene un equipo de planificación
producen cada unos años un escenario del futuro. Y ellos publicaron en 2008 un informe llamado Blueprint o Scramble, que se puede traducir como con planes o conflictos. Y el informe advirtió de un mundo donde aumentarán conflictos, peleas para los recursos, crisis sociales y ambientales. Muchas otras empresas también están haciendo planes por un futuro así, recibiendo avisos de las grandes empresas de auditoría como Deloitte y McKinsey sobre cómo se puede preparar para los impactos graves del cambio climático. Bueno, la actitud en muchas arenas es que la atención que dan las empresas y los militares al tema de cambio climático debe ser una buena cosa. El problema para mí no es la intención, sino lo que plantean ellos en términos de soluciones a la crisis climática. Y lo que vemos en ambos casos es que ven la crisis climática como un asunto de seguridad. Para los ejércitos, el peligro de cambio climático es antes de todo el riesgo que puede generar a su capacidad de combatir. Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene 1.774 bases militares en las costas del mundo. Y estas bases militares son muy vulnerables al aumento de los niveles del mar causado por el cambio climático. Los militares también hablan de cambio climático como un multiplicador de amenazas, diciendo que el cambio climático puede provocar inestabilidad en países pobres, que podría resultar en conflictos, terrorismo, que finalmente podría afectar los intereses de seguridad de los países ricos. Y para las empresas transnacionales, la prioridad es la seguridad de sus ganancias. Los estudios hechos por ellos hablan de los riesgos a sus operaciones, los riesgos para sus mercados y también para su reputación, si no están vistos dirigiéndose al problema del cambio climático. Al otro lado, hay otras empresas que están buscando lucrarse de los impactos del cambio climático. En California, donde vivo ahora, hay toda una industria de bomberos privados que han surgido, que están prometiendo proteger las casas lujosas de incendios forestales. Hay también en Texas, cerca de aquí, un multimillonario, T-Bone Pickens, que ha gastado millones, y no es el único, millones de dólares comprando derechos al agua para aprovecharse de la escasez en el futuro, donde podría vender agua a precios altos. Lo que vemos en común con ambas fuerzas, las transnacionales y los militares, es un deseo de consolidar el sistema como es. Las transnacionales tienen el objetivo de continuamente aumentar sus ganancias, aun si causa la destrucción del planeta. Y los militares hablan en sus estrategias de proteger las fronteras de los países ricos, de proteger las cadenas de suministros, de proteger las zonas económicamente fuertes. Es el problema para mí de un paradigma de seguridad. Al fondo busca consolidar lo que hay, que siga la seguridad a los que ya tienen seguridad. En el proceso, ellos están escondiendo su papel en causando la crisis climática ecológica que enfrentamos, porque sabemos que son solamente 90 empresas petroleras que han causado 2/3 de los gases de efecto invernadero y que el Pentágono es la entidad en los estados que más producen los gases de efecto invernadero en este país. Y sabemos también que son las empresas transnacionales que están al centro del sistema capitalista, que están siempre buscando crecer, expandir, extraer recursos a cualquier costo, limitar costos y regulaciones que protegen el medio ambiente y provoca un consumo sin límites, que es la causa principal de la crisis climática. Y los ejércitos, especialmente en Pentágono, están desplegando fundamentalmente en el mundo para sostener este sistema, usando mecanismos de violencia si son necesarios. Para mí, el ejemplo más fuerte de este sistema de seguridad para los ricos en tiempos de cambio climático se ve ahora en las políticas de frontera. En la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y otros países, el fenómeno
de migración es visto como un problema de seguridad que necesita una respuesta militarizada. Desde entonces hemos visto un aumento fuerte en los presupuestos para la militarización de las fronteras. En Europa, el presupuesto para Frontex, la agencia encargada con el control de las fronteras, creció de 6 millones en 2005 a 333 millones en 2019, y hay planes de aumentarlo 5 veces más en los siguientes años. Y detrás de esta política de militarización hay toda una industria que no solamente lucran de los presupuestos enormes, sino influye y hace incidencia para asegurar una constante dinámica de militarización. En mi organización hicimos una investigación que descubrió que las empresas que ganan la mayoría de los contratos para militarizar las fronteras, que son Thales, Leonardo, Airbus, son también en muchos casos las mismas empresas que están vendiendo armas a la región del Medio Oriente, en África del Norte, de donde provienen la mayoría de los inmigrantes. Entonces están lucrando con ventas que fomentan la inestabilidad y el conflicto que causan refugiados, y después están lucrando otra vez abasteciendo los sistemas militarizados para evitar sus ingresos a Europa. Es la realidad que la seguridad de las transnacionales y los países ricos muchas veces depende de un proceso que vulnera la seguridad de otros. Nuestra seguridad es vinculada con la inseguridad de otros. En términos del cambio climático, las políticas de inseguridad están agravando una injusticia en la médula de la crisis climática, que los que tienen menos responsabilidad por la crisis climática están sufriendo la mayoría de los impactos. Y ahora con estrategias de seguridad son hechos más vulnerables y tratados no como víctimas, sino amenazas que hay que controlar. Para mí es una injusticia 3 veces. Y en el caso con Joseph, que mencioné al principio, él es un bebé de 6 meses, vino con su mamá del país de Guinea, en el oeste de África. No sé nada de las razones por qué su mamá decidió tomar el riesgo de viajar, pero sabemos que la realidad es que en Guinea, con el cambio climático, cada año la temperatura sube y la lluvia disminuye. Si ellos fueran del campo, es muy posible que no tuvieran otra solución de salir de su casa y su pueblo para sobrevivir. Pero cuando llegaron a nuestras fronteras, no había forma de cruzar el mar con seguridad. Los únicos naves de los ejércitos son usados para devolver gente al norte de África, no para salvarlos. Con nuestras políticas en la Unión Europea, el bebé Joseph es visto como un riesgo a nuestra seguridad y consecuentemente murió en el mar. Y estoy muy preocupado con la crisis climática, que vamos a ver muchos más casos de como lo de Joseph. Entonces quiero terminar qué pienso que cómo podemos enfrentar estas políticas de seguridad y defender nuestra humanidad y solidaridad en una crisis climática. Y quiero también hacer un puente con el debate que sigue sobre el Green New Deal. Quiero brevemente proponer 3 estrategias. Uno, que primero que no podemos dejar las políticas de adaptación a los poderosos. Muchos ambientalistas enfocan siempre en cómo vamos a mitigar el cambio climático, pero no suficientemente sobre cómo vamos a adaptar. Tenemos que pensar en cómo queremos adaptar al cambio climático y asegurar que estamos construyendo las infraestructuras, políticas y sistemas que pueden proteger a los más vulnerables, no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo. Y segundo, que no podemos dejar las empresas transnacionales y los militares con el mismo poder y cargado con la autoridad de controlar nuestro futuro en un tiempo de cambio climático. Tenemos que buscar formas concretas de deslegitimizar y disminuir su poder y buscar otros mecanismos de responder a la inestabilidad y cambios causados por el cambio climático.
Y tres, que tenemos que investigar, fortalecer y expandir nuestras propias infraestructuras de seguridad mutua y de solidaridad para responder a la crisis climática. Para mí, donde vivo en los Estados Unidos, el movimiento de Black Lives Matter ha sido un avance muy importante porque ha abierto aquí la pregunta, ¿qué nos da seguridad? Y sabemos que en los Estados Unidos es igual bajo el cambio climático, que no son los órganos de seguridad, como la policía, que realmente da seguridad a los grupos más marginalizados, como la comunidad afroamericana aquí. Entonces, tenemos que buscar alternativas, sistemas comunitarios que podrían abastecer una seguridad auténtica. Para mí es muy relevante estrategias como el Green New Deal. Si dejamos estas estrategias a las empresas transnacionales y los militares y la policía, vamos a reforzar un sistema que al fondo vulnera los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, si hacemos estrategias para disminuir su poder, podemos liberar recursos para invertir en sistemas que realmente abastecen las necesidades de todo y no solamente de unos cuantos. Gracias por su atención. Bueno, va, eskerrak eban, Nick. Agradecer a Nick Paxton por su aportación desde California. Y comentabas al principio que tenías miedo a quizás repetir cosas que ya se habrían comentado por la mañana. Y esto no ha sido así para nada. Y de hecho está claro que esta crisis que estamos analizando, esta crisis sistémica, tiene diferentes apartados, diferentes elementos y tu visión relacionada con la seguridad, con los militares, es fundamental, es una aportación fundamental. Así que gracias y gracias también por esa labor de tender puentes que has ejercido para iniciar el debate que nos ocupa a continuación. Como decía, invitamos también a Nick a participar en el debate que tendremos después de las intervenciones del tercer panel. Y vamos a comenzar este panel sobre pactos verdes, inicio de la solución o falsas esperanzas. Nos parecía que ya que íbamos a hablar de políticas medioambientales, no solo de esto, pero también de esto, era imprescindible tratar de un debate que es de plena actualidad, ya que parece haber un consenso desde todas las partes de que necesitamos cambios profundos si no queremos que la situación del clima llegue a extremos no deseables. Ahí está la cumbre de París, el acuerdo de París, que son de hace ya algunos años, pero necesitamos y resulta evidente que hay un consenso en cuanto a la necesidad de nuevas políticas y esos cambios deben tener cierta profundidad. Lo que hay que establecer es quién debe encargarse de encauzar estos cambios, porque es algo que no está todavía claro. Y en estos últimos años, junto con el debate en relación con el cambio climático, surgía ese debate en torno a los Green New Deal. Se trata de unos pactos que tienen el apoyo de diferentes partidos, instituciones, pero se trata de unas palabras a las que todavía hay que dotar de contenido y ahí está la disputa a día de hoy. ¿Qué es un pacto verde? ¿Es necesario? ¿Se trata de un disfraz del capitalismo para continuar haciendo lo que ha hecho hasta ahora? Y las fuerzas de izquierda transformadoras están precisamente haciendo todo un trabajo en relación con este concepto para, ante estos nuevos pactos verdes, plantearnos si los aceptamos, los resignificamos o los transformamos. Y precisamente ese es el contenido del debate que queremos desarrollar y para ello tendremos a tres ponentes. En primer lugar, tenemos a Emilio Santiago Muño. Voy a tirar de chuleta. Aquí dice que actualmente es
un experto, principal investigador, es también doctor en antropología social, es activista ecosocial, exdirector técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, responsable del Plan de Transición Urbana Móstoles Transita 2030 y militante también de Más Madrid. Actualmente es profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, además de fundador y miembro del colectivo ecologista Instituto de Transición Romper Círculo. Es autor prolífico de libros como No es una estafa, es una crisis de civilización, de Rutas y Mapa, Horizontes de Transición Ecosocial, o de Opción Cero, el reverdecimiento forzoso de la Revolución Cubana. O también un reciente libro que redactaba con Héctor Quejero, que es ¿Qué hacer en caso de incendio, Krzyzewski, Green New Deal? Nos conocemos y creo que tenemos que felicitarle por su plaza de titular recién adquirida, enhorabuena, y además esto seguro que le brinda la oportunidad de seguir trabajando. Y sin más dilación le vamos a dar la palabra porque él nos va a hablar del Green New Deal como primer paso hacia un cambio. Cuando quieras. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, Mikel, por tus palabras y a EH Bildu por la invitación. Es un auténtico placer poder participar en este debate colectivo, además hacerlo en el marco de una conferencia política impulsada por EH Bildu, que es una fuerza que sin duda será aliada en la tarea pues, de construir horizontes de transformación ecosocialista para nuestros pueblos. Sin más dilación, comienzo con mi reflexión sobre la pregunta que nos convoca, si los pactos verdes son el inicio de la solución o una falsa esperanza. Voy a contestar de modo telegráfico y luego pues, justificaré a lo largo de mi intervención esto. Pues esencialmente dependerá de lo que hagamos con ellos. Es decir, yo defiendo que actualmente los pactos verdes ofrecen una oportunidad para articular políticas de mayorías, políticas hegemónicas alrededor de la transición ecológica, que no van a ser la solución, pero nos van a permitir ganar tiempo, una prórroga necesaria dado el estado de extralimitación catastrófico en el que estamos incurriendo, aunque evidentemente todo esto no está asegurado. En los últimos años, el concepto de Pacto Verde o de Green New Deal, en su terminología en inglés, ha tomado cierto protagonismo, como decías, Mikel, en los debates en el ámbito ambiental y ecologista, despertando por igual rechazos y entusiasmos. Se trata algo así como de una especie de concepto estrella, ¿no? Hasta el punto de que la propia Unión Europea lo ha introducido en su agenda oficial bajo la idea de Pacto Verde Europeo. Por tanto, lo decías en la introducción, ¿a qué nos referimos con Pacto Verde o con Green New Deal? Yo creo que la mejor manera de definirlo pasa por explicar por qué algunas personas, entre las que me incluyo, hacemos esta pedantería de emplear el término en inglés. Y es que Green New Deal es un término con una muy mala traducción en el siguiente sentido. En el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, igual Nick luego lo puede confirmar o no, la propuesta de Green New Deal hace referencia a una época histórica con una fortísima connotación política, el New Deal de Roosevelt. Un momento histórico que más allá de las sombras, que tuvo muchísimas sombras en términos de género, en términos raciales, funciona en la memoria colectiva de los Estados Unidos como un recuerdo de que los de abajo a veces podemos ganar. Por ejemplo, basta recordar que el New Deal de Roosevelt impuso un tipo máximo del IRPF a las rentas altas de un 90%. Compárese esto con la política fiscal del gobierno más progresista de la historia en el Estado español. Por desgracia, en el Estado español no tenemos en nuestra memoria colectiva recuerdos de grandes victorias populares que podamos resignificar desde un punto de vista ambiental o ecologista. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, pactos de la Moncloa Verde, eso no tiene ningún sentido, sería una cosa ridícula y fea. Y creo que esta pequeña explicación terminológica sirve pues, para hacer una definición genérica de Green New Deal como un proceso de transformación social que necesariamente tiene dos patas. La modernización ecológica de la economía como centro de gravedad de un nuevo modelo productivo, con especial énfasis en la transición energética hacia la descarbonización, pero no solo. Aquí
se podría introducir también cuestiones de agroecología, de economía circular, urbanismo, distintos ámbitos en los que el Green New Deal procedería a desarrollar cambios tecnológicos y socioeconómicos importantes, pero también, y necesariamente, una segunda pata, digamos que estaría sustentada en un incremento sustancial de la distribución de riqueza, que además conllevaría, en paralelo, un incremento de la regulación política sobre las lógicas del mercado. Esto es, el Green New Deal, además de una ecologización de nuestra economía, de nuestro modelo productivo, sería un movimiento de apertura hacia una suerte de etapa post-neoliberal de nuestras relaciones sociopolíticas. Y claro, aquí cabe decir, lo que necesitamos no es una etapa post-neoliberal, es una etapa post-capitalista, tesis que yo comparto. Pero creo que la cuestión de fondo, y es parte del debate sustancial que estamos teniendo sobre estos temas, es que quien quiera plantear una transición postcapitalista debe de hacerlo también asumiendo hasta el último gramo de dolor de los últimos 150 años de historia de proyecciones y de intentos postcapitalistas fracasados. En este punto, quería introducir dos matices en esta definición de Green New Deal que me parece que son fundamentales. Por un lado, el Green New Deal debe entenderse como un programa de transición ecológica, pero también como un dispositivo discursivo para construir nuevas mayorías sociales. Digamos que son dos dimensiones que exigen dos enfoques distintos. Por un lado, la de las medidas concretas que un gobierno podría aplicar y, por otro lado, la del relato, el marco, el discurso, la narrativa que puede permitir articular una nueva mayoría social para que llegue a ser gobierno y pueda implementar esas medidas. El segundo matiz es que el Green New Deal, en cualquiera de sus dos facetas, de sus dos dimensiones, y esto lo decías también en la introducción, tanto se trata de relato como de programa con políticas concretas, está en disputa. Hay muchas formas distintas de entender el Green New Deal. Muy poco tiene que ver el Green New Deal de alguien como Alexandria Ocasio-Cortez con el Green New Deal de Ursula von der Leyen. Y aquí digamos que hay un punto de polémica interesante. Muchos compañeros entienden que esta promiscuidad terminológica es problemática. Sin embargo, yo creo que a mi juicio es positivo, porque en sociedades tan diversas y tan complejas como las nuestras, empezar a ganar significa que el rival va a intentar parecerse a ti, que va a intentar llevar su propuesta a su terreno. Y digamos que esta es una paradoja que desde los movimientos sociales a veces es leída como una suerte de cooptación, recuperación, con unas connotaciones negativas, como si automáticamente un término, porque lo emplee el entramado del poder, quedase desactivado. Yo creo que la historia demuestra que no hay hegemonía política sin integrar una parte del proyecto del otro en tu propio beneficio. Ellos lo hacen sin ningún pudor. Yo creo que nosotros deberíamos hacerlo también. Y aquí digamos que estoy poniendo encima de la mesa y de modo transparente mis cartas teóricas. Mi hipótesis es que el ecologismo tendría mejores rendimientos transformadores si aceptara también jugar con las reglas de juego que impone la idea de hegemonía en un sentido gramsciano. Esto es, y esto nos obliga a aprender, digamos, a convivir con la ambigüedad de lo social, la ambigüedad de las palabras, la ambigüedad de las políticas, la ambigüedad de nuestras prácticas, como un perenne compañero de viaje. Por supuesto, esto tiene riesgos, y lo voy a asumir, no soy ingenuo, y si me da tiempo después mencionaré como autocrítica algunos de estos riesgos que pueden darse. Pero me parece que sin correr esos riesgos es imposible construir grandes mayorías políticas, que son las que necesitamos, grandes mayorías políticas que, por cierto, son siempre mestizas, son siempre complejas y son siempre contingentes. Y esto es importante porque aquí digamos que también hay otro diferendo teórico, otra polémica teórica que está subyaciendo a todo esto. Desde nuestras posiciones, no hay nada fuera de la política, ninguna realidad dura en última instancia, ni la economía, como decía el marxismo más ortodoxo, pero la energía o la termodinámica tampoco, que tenga efectos políticos automáticos y unidireccionales. Es decir, cualquier realidad social siempre puede ser formulada políticamente en direcciones muy distintas. No hay un automatismo de una realidad dura que lleve a un efecto político. Voy a presuponer aquí que, al menos en un plano muy general, las políticas concretas de lo que implicaría un Green New Deal son conocidas, así como las ideas fuerza que lo armarían como relato o como propuesta discursiva, porque bueno, el Green New Deal empieza a ser casi una especie como de, pues no sé, como de consenso general, al menos en el espectro de las fuerzas progresistas y de izquierdas. Seguramente sea presuponer mucho,
En tanto que, de nuevo aquí, hay un abanico muy grande de posibilidades, ¿no? En lo programático, todos los Green New Deal comparten la necesidad de una transición a una matriz energética 100% renovable, aunque, claro, existen diferencias en qué puede consistir esto de una matriz energética 100% renovable, y existen diferencias en la medida que el debate científico sobre las posibilidades de un mundo 100% renovable no está cerrado. Y aquí, digamos, quería introducir también como un punto, y es la resolución del debate científico no se puede dar en foros como este. Aquí, digamos, que estamos abordando la dimensión política de la cuestión del Green New Deal, pero un debate científico como cuánto pueden dar de sí las renovables, pues es un debate académico que se resuelve pues, con papers, con tesis doctorales y con los espacios donde hay toda una serie de instituciones encargadas de vigilar la calidad de la producción del conocimiento. Al mismo tiempo, también tenemos formulaciones muy distintas del Green New Deal, por ejemplo, en cuanto a las expectativas tecnológicas. Hay Green New Deals que apuestan por enormes expectativas relacionadas, pues qué sé yo, con la cuarta revolución industrial, que no implicarían una variación muy drástica en nuestras lógicas de consumo y nuestros modos de vida. Pues se me viene a la cabeza, por ejemplo, la propuesta de Green New Deal de Jeremy Rifkin. Sin embargo, hay otras donde yo me siento mucho más cómodo, que son más modestas en lo tecnológico y que ponen el énfasis, por ejemplo, antes en la reforestación o en la ruralización que en el Internet de las cosas, ¿no? Y lo mismo respecto a las ideas fuerza. Todas las formulaciones del Green New Deal comparten una idea general, y es que el Green New Deal posibilita una vida mejor. Claro, esto es como una tontería, es obvio, porque es muy difícil hacer política, digamos, marcando un horizonte de vida peor. Pero, ¿qué puede significar esta vida mejor? Pues también hay muchas posiciones distintas, ¿no? Habrá quien, digamos, ponga el énfasis en la cuestión de los yacimientos de empleo verde que el Green New Deal puede generar, y habrá quien, por ejemplo, prefiera insistir en que el Green New Deal, con su aspecto de redistribución de riqueza, posibilita asegurar derechos de existencia y de ciudadanía no vinculados al mundo de lo laboral, como una renta básica, por ejemplo, ¿no? Los matices son infinitos, pero no me quiero detener mucho en ellos porque si no, pues no podría contestar a lo importante de la pregunta que se nos está planteando. Y es que la pregunta sobre si los pactos verdes son una solución o una falsa esperanza hace referencia a una serie de polémicas muy concretas, las has mencionado, que están teniendo lugar en los círculos ecosociales desde hace varios años, en la que se están entrecruzando varios debates sociopolíticos. Insisto sobre el carácter sociopolítico de estos debates, aunque tengan evidentemente pues, resonancias en debates científicos que se resuelven en otro sitio. Lo más evidente de estas polémicas es la que enfrenta las posiciones decrecentistas con el Green New Deal, tal y como lo hemos definido. Por debajo hay otra polémica más compleja, que aunque no coincide exactamente con esta, pues sí que tiene muchos puntos como de cruce, y que sería la polémica entre el colapsismo, ¿no? Aquellos que consideran que el colapso ecológico es un hecho consumado, y el posibilismo, aquellos que consideramos que no. Me voy a centrar por economía de tiempo la primera de estas polémicas, luego quizás en el debate entre un poquito en la segunda. Desde posiciones decrecentistas, el Green New Deal sería una esperanza falsa porque no se cuestionan las lógicas capitalistas de crecimiento económico perpetuo que en última instancia nos están llevando al colapso. Yo parto de que esta crítica al Green New Deal es cierta. Lo que pasa es que me parece que es interesante advertir, bueno, por un lado es interesante darnos cuenta que aquí hay como una cierta actualización ecologista de las viejas polémicas marxistas de la revolución y la reforma, o si tomamos el marco de la Segunda Internacional, entre el revisionismo y la ortodoxia marxista. Yo creo que esto es una polémica necesaria, es una polémica interesante, pero me parece un poco adelantada a su tiempo. Y una polémica que sufre el efecto de lo que los anglosajones llaman el elefante en la sala. Esto es, estar ante una verdad evidente pero ignorada. Y ese elefante en la sala, de este debate, se llama Donald Trump. Si finalmente la guerra jurídica de Trump no fructifica y los demócratas toman el poder en Estados Unidos y el Senado no se lo impide y aplica un potente Green New Deal como quiere a la izquierda de este partido, quizás esto comience a cambiar y este debate comience a ser más central. O quizás no, porque yo creo que el fenómeno Trump desborda a la propia figura de Trump, que aquí, digamos, debajo hay una fuerza sociológica que ha venido para quedarse durante muchos años, ¿no? Pero en los últimos tiempos este debate se ha dado como si el mainstream geopolítico que domina el mundo fuese el capitalismo verde. Pero es que esto no es verdad. O sea, en los últimos 4 años ni siquiera el mainstream geopolítico ha sido el business as usual convencional. Ha sido una suerte de hiperbau criminal que ha hecho, y esto es importante, del negacionismo climático su ideología oficial. Por tanto, me parece que
Mientras eso esté ahí, el dilema no es, digamos, de crecimiento Green New Deal, sino, por desgracia, algo mucho más básico. Transición ecológica sí o transición ecológica no. Y este es un debate que yo creo que, digamos, conviene calibrar porque el fenómeno Trump y todas las sucursales políticas que se han ido generando, que yo insisto, es algo que ha venido para quedarse, no es un fenómeno ni es una excepción que vaya a pasar pronto. Este dextropopulismo es una realidad muy bien afinada con las circunstancias de nuestro tiempo, porque ante la escasez estructural que introduce la crisis ecológica, estos movimientos están respondiendo con el siguiente argumento básico. Si no hay para todos, nosotros primero. O en otras palabras, en un mundo lleno, en un mundo ecológicamente saturado, el dilema ético-político que lo resume todo vendría a poder resumirse en algo parecido a esto. O aprendemos a compartir a una escala sin precedentes, o aprenderemos a matar a una escala sin precedentes, lo cual es decir mucho después de un siglo como el siglo XX. Y eso es importante porque creo que el gran error, digamos, del colapsismo y del decrecimiento es pensar que el colapso va a ser un desmoronamiento general, simultáneo, cuando me parece que la gestión política puede hacer, y esto lo decía Nick en la intervención de antes y creo que apuntaba muy bien a ello, que unos colapsen a costa de otros. Por tanto, creo que salvo para quienes no quieran apostar por vías de la democracia y quieran intentar una revolución, pero de nuevo pues habrá que hacerlo aprendiendo las lecciones de un siglo revolucionario precedente, la transición ecológica se va a disputar en marcos democráticos, pluralistas, los que hay que ganar elecciones a fuerzas políticas que van a estar dispuestas a matar a una escala sin precedentes y que además, y esto es fundamental, tienen a su favor el viento de cola de una antropología neoliberal consolidada durante más de 40 años de revolución cultural exitosa. Dada esta correlación de fuerzas, me parece que el decrecimiento, siendo una muy buena idea, lo tiene todavía un pelín difícil para articular políticas de mayorías. Por varias razones. Porque es una muy buena idea, pero digamos que es una muy buena idea todavía formulada en términos morales, en términos muy abstractos, pero todavía es muy especulativo, es muy inmaduro. Al decrecimiento le falta muchísimo desarrollo teórico en aspectos específicos y sobre todo le faltan décadas de experimentación en políticas públicas concretas. Y en segundo lugar, porque el crecimiento no es una decisión política, es una lógica estructural que desborda la acción de los gobiernos y que, por tanto, creo que para intervenir sobre ella no se puede aspirar a que lo haga un gobierno desde las instituciones. Tiene que ser un modo de transformación social un poco más colateral. Precisamente porque el crecimiento no es ninguna decisión. Ningún gobierno que tuviese una mayoría absoluta y un mandato claro para hacerlo podría llegar algo así como a la Moncloa y pulsar el botón rojo de dejar de crecer. Eso es imposible. ¿Hemos de renunciar al decrecimiento? En absoluto. O sea, quiero dejar claro que una sociedad sostenible en el siglo XXI será una sociedad que reduzca sustancialmente la esfera material de la economía. Pero si el decrecimiento queremos que deje de ser algún día, pues algo así como, voy a hacer una caricatura injusta, ¿no? Pero un género de literatura en ensayos fascinantes para pasar a ser una realidad general, no de pequeños grupos militantes, pues necesariamente uno tiene que ser capaz de articular políticas de mayorías y tiene que ser capaz de actuar de una forma mucho más colateral. Y en este punto me parece que ambas propuestas, la del Green New Deal y la del decrecimiento, son complementarias. Y que es verdad que puede haber muchas fricciones en algunas cosas, pero durante bastante tiempo pueden jugar una especie de simbiosis y se pueden complementar. Para ello, digamos que el Green New Deal nos podría servir, está por demostrar todavía porque no se ha hecho, pero creo que podría servir para articular mayorías políticas a favor de una transición ecológica socialmente justa aquí y ahora. Es decir, con el tipo de seres humanos que somos, el tipo de subjetividad, el tipo de normas perversas que impone la comunicación política hoy, cuyos gobiernos podrían, además de, digamos, realizar esas inversiones estructurales básicas que van a hacer falta sí o sí, ir abriendo espacios institucionales, ideológicos, a las dinámicas de decrecimiento de los movimientos y después, desde los movimientos sociales, desde fuera, digamos, ir empujando mucho más fuerte, experimentando el decrecimiento, logros concretos y, sobre todo, para mí, digamos, lo más importante, en la guerra cultural, que es en la construcción de hegemonía el momento inicial. La hegemonía siempre se construye primero culturalmente, siempre se lidera antes con los valores, con la estética y con la cultura, antes de ser gobierno, y ahí digamos que los movimientos sociales decrecentistas tienen un enorme trabajo que hacer. Con esto no soy ingenuo y sé que la propuesta es muy problemática y con esto cierro. Quiero mencionar un par de problemas de los que soy
¿Consciente es verdad que el Green New Deal puede quedar atrapado en una dinámica de crecimiento verde? ¿Es verdad? ¿Es verdad que hay problemas de limitación con los recursos minerales necesarios para las renovables? Aunque esto digamos que es modulable porque existen por un lado posibilidades técnicas y por otro lado posibilidades políticas para minimizar este problema. Y es verdad que el Green New Deal, si no va de la mano de una importante revolución en el marco de la justicia climática, si no es, digamos, el Green New Deal también un paso para deshacerse de la arquitectura colonial que hoy todavía sustenta el grueso de relaciones económicas del sistema mundo, pues puede dar lugar a algo así como un escenario de renovables en el norte y minas infernales en las periferias. Todos estos riesgos son ciertos, son reales, ¿no? Pero bueno, creo que merece la pena jugar estos riesgos y sobre todo que el debate que ha enfrentado tanto al movimiento ecologista en los últimos años entre decrecimiento y Green New Deal, siendo un debate real, en el fondo hay un enorme camino de complementariedad mutua. Creo que hay un trabajo mutuo que hacer cada uno las lógicas y en el campo que le es propio y que, bueno, pues que nos tocará jugar en ambas direcciones y con ambas estrategias. Y con esto cierro, termino y doy paso al siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, Emilio. Has mencionado cuestiones de enjundia que luego tendremos posibilidad de debatir. Emilio Santiago, además de Emilio Santiago, contamos con dos ponencias y la siguiente nos la ofrecerá Luis González Reyes. Yo creo que será totalmente diferente, tal y como se puede apreciar en el título, pero previamente dejadme presentar a Luis González Reyes. Él es miembro de Ecologistas en Acción desde su creación, donde participó desde su fundación hasta 2015 en su secretaría confederal. Es profesor en química y también socio de Garúa, sociedad cooperativa, que se dedica a facilitar las transiciones ecosociales, promoviendo laboratorios de prácticas, generando narrativas, formando y acompañando procesos. Se dedica especialmente a la formación y la investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Desde ese ámbito, es colaborador habitual de varias universidades. También trabaja en FUEM, donde es el responsable de la ecosocialización de sus tres centros escolares. Esto abarca múltiples tareas, entre las que destaca la elaboración de un currículo con enfoque ecosocial para todas las etapas y de materiales didácticos. También coordina los comedores escolares ecológicos y saludables y es autor o coautor de una veintena de libros con contenidos que abarcan distintas facetas del ecologismo social. Entre ellos destacan En la espiral de la energía, por ejemplo, y Educar para la transformación ecosocial. Escrito conjunto Ramón Fernández, el libro que he mencionado en la espiral de la energía. Luis González ha querido participar en este debate sobre el Green New Deal y su ponencia se titula Por un decrecimiento inevitable que sea justo. Luis, tienes la palabra. Buenas tardes, cuando quieras. Pues muchas gracias, Miquel, por la Buenas tardes, Miquel, por tu presentación. Lo primero que tengo que deciros es que tengo una conexión que es un poquito mala, entonces si tengo algún problema, pues quitaré la cámara para poder mantener el audio y que me podáis seguir escuchando. Los agradecimientos no solamente a Miquel por la presentación, sino también bueno, pues a EH Bildu por organizar las jornadas y contar conmigo, al GUE pues por lo mismo y bueno, por además plantear un tema que creo que es central, que es importante y además tremendamente estimulante. Creo que son de los debates que nos hacen bueno, pues crecer colectivamente como movimientos políticos, sociales y también sindicales. Empiezo. Cuando hacemos propuestas y cuando lanzamos estas al debate político, que no son solamente propuestas, sino que son voluntad de cambios sociales, necesitamos que tengan dos premisas fundamentales. La primera es que sean políticamente factibles dentro de los entornos sociales en los que nos encontramos y la segunda es que sean físicamente factibles dentro del planeta en el que nos rodeamos.
Así que cuando queremos hablar de pactos verdes, necesitamos que recojan ambos aspectos. Y aunque Emilio planteaba que hay una parte del debate que lo tenemos que dejar a la academia, y me refiero al debate sobre, bueno, pues hasta qué punto tenemos tiempo, dejamos de tenerlo, las renovables valen, no dejan de valer, ¿no? Bueno, creo que es un debate que tenemos que abordar también en los espacios políticos como este, porque en ese tipo de debates es en los que tenemos que basar luego también otra serie de propuestas que vayamos lanzando. Me detengo primero en el aspecto de lo físicamente posible y después iré a lo políticamente posible. En lo físicamente posible, ¿qué ocurre con las renovables? Bueno, pues las renovables son indudablemente las energías del futuro, son indudablemente las energías por las que tenemos que apostar, pero a la vez son energías que son distintas de los combustibles fósiles. Tienen propiedades físico-químicas diferentes de la base energética que tenemos en la actualidad y, por lo tanto, van a dar lugar a sociedades diferentes de las que tenemos en la actualidad. No podemos cambiar unas fuentes energéticas por otras y pensar que no va a suceder nada, que nada va a cambiar, porque va a cambiar todo. ¿Qué le pasa a las renovables? Bueno, pues las renovables son energías que están difusas, pues, y que de alguna manera hay que concentrar, no le pasa a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son fuentes concentradas, densas, con una alta densidad energética. Son fuentes discontinuas, es decir, no siempre sopla el viento, no siempre luce el sol, sino que dependen, pues, de distintos intervalos. Eso no le sucede a los combustibles fósiles, que son fuentes que puedo utilizar cuando considere que lo tengo que utilizar, las quemo y ya está. Y luego, además, son fuentes que funcionan como flujos. No son un stock que yo tengo guardado, un petróleo que tengo en unos tanques o un carbón que tengo en un depósito, sino que vienen como un flujo que tengo que ir aprovechando, y eso tiene múltiples problemas, pues, por ejemplo, con todos los temas de almacenaje y demás. ¿Y esto qué implica? Implica que las energías renovables nos permiten tener menos potencia instalada, nos permiten, además, nos obligan a tener una mayor cantidad de potencia a suministrar, nos permiten tener menos energía disponible. Para conseguir por lo menos cantidades apreciables, tengo que instalar una cantidad de potencia mayor por esa difusión y por esa intermitencia que comentaba, y además tengo problemas para almacenarlo y tengo que recurrir a elementos distintos para el tema del almacenaje. Y esto nos hace que las prestaciones que nos dan las renovables sean distintas de las que ahora mismo requiere, pues, una sociedad hipertecnológica como la que tenemos. Así que las propuestas políticas que lancemos, esto lo tenemos que considerar. Un segundo elemento relacionado con las renovables es que las que utilizamos en la actualidad no son fuentes realmente renovables. Utilizan energías renovables, el sol, el viento, el agua, con maquinaria que no es renovable, que requiere para su construcción de distintos minerales escasos, Emilio lo comentaba anteriormente, de petróleo o derivados de los combustibles fósiles para poderlos llevar a cabo. Así que desde ahí pensemos en renovables que sean realmente renovables. Esta dependencia de minerales, además, hay una consecuencia importante, y es que el impacto sobre, por ejemplo, el equilibrio ecosistémico de este tipo de fuentes energéticas, pues no es menor. Salía recientemente un estudio en el que planteaba, pues bueno, cómo la minería tiene un potencial impacto de alrededor de más de un tercio de la superficie emergida, si quitamos la Antártida, y esa minería, por lo menos en más de un 80%, está relacionada con minerales requeridos por las renovables en las que estamos utilizando. Es decir, necesitamos tener una mirada compleja y, a la hora de intentar resolver los problemas climáticos, no generar unos problemas desde el punto de vista ecosistémico no menores, porque, a fin de cuentas, el principal problema, además, del cambio climático es esa disrupción ecosistémica. Además, cuando hablamos de las renovables, necesitamos entender también, pues, para qué nos sirven y para qué tenemos dificultades en utilizarlas. Y uno de los elementos en los que tenemos dificultades para utilizarlas es en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y la movilidad no es cualquier cosa en nuestro sistema. Es lo que permite articular, pues, ciudades de varios millones de habitantes. Ahora mismo, pues, más de la mitad de la población mundial, pues, habita en ciudades, como bien sabemos, pero es lo que nos permite articular también un sistema de producción y consumo globalizado. Esa hipermovilidad, pasar mercancías, información y personas a largas distancias, en grandes volúmenes y en corto tiempo, es un elemento nodal de nuestra organización social y nodal de nuestra organización económica. Bueno, pues, ¿qué pasa?
pasa que las renovables no son buenas para mantener esta hipermovilidad que hemos tenido hasta ahora. No podemos construir un camión que tenga autonomía de movimiento y a la vez tenga capacidad de carga. O escogemos una cosa o escogemos la otra. Y esto tiene que ver con los límites de las renovables, por lo menos hasta la tecnología que tenemos en la actualidad y después de muchos años ya de investigar en baterías, no es una tecnología nueva, las baterías precisamente, pues parece que no estamos al lado de conseguir pues, soluciones a este problema, por más que Tesla nos la pueda anunciar de manera, con su marketing, ¿no? Así que ahí tenemos un problema importante. Pero incluso en lo que tenemos técnicamente resuelto, pues todo lo que tiene que ver pues, con el automóvil privado, bueno, pues esa resolución tecnológica no es una resolución realmente dentro de nuestras calles. Prácticamente no hay nada del parque móvil que esté electrificado, de manera que necesitamos electrificar el conjunto del parque móvil con toda la infraestructura que va acoplada a ella. Pues redes de producción, producción energética, pues electrolineras, con todo lo que tenemos ahí acoplado con todo esto. Y eso es una inversión de tiempo, de dinero, de materiales y de energía que probablemente escape de nuestras capacidades. Así que pensemos en las renovables, apostemos por las renovables, pero sin hacernos trampas al solitario. Y las propuestas políticas que pongamos sobre la mesa tienen que considerar este tipo de cosas y pensar probablemente en renovables más sencillas y renovables que sean seriamente renovables, ciertamente renovables. Otro de los paradigmas de pues, los Green New Deals, y entiendo y comparto lo que dice Emilio, y además creo que es una diferenciación bastante importante, ¿no? El plantear que dentro de la etiqueta Green New Deal hay distintas propuestas y que no es lo mismo pues, el Green Deal de la Unión Europea que lo que plantea el Partido Demócrata o de lo que plantea pues, el propio Más Madrid, ¿no? Creo que hay diferencias notables entre uno y otros. Pero en algunas de estas propuestas hay una apuesta muy fuerte por las tecnologías como algo que nos va a permitir aumentar la eficiencia pues a través del Internet de las cosas y todo esto. Bueno, hasta ahora no hay ningún sustento empírico que de alguna manera sostenga esto. A pesar de que hemos tenido un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación muy notable durante décadas ya, no es una cosa nueva, no se ha correlacionado con un aumento en la eficiencia de los procesos. Y no se ha correlacionado con ello, porque en un sistema como el que estamos, en el capitalismo, cualquier aumento en lo que son los procesos de eficiencia viene absolutamente comido y fagocitado pues por esa necesidad de crecimiento sin límite que hace pues, que esto al final se convierta, si acaso, un crecimiento del consumo material energético pues, a un menor ritmo del que teníamos anteriormente. Pero es que además, cuando hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues tenemos que hablar de que son energética y materialmente muy intensivas. Ahora mismo del orden del 4% de la energía total a nivel mundial, no de la electricidad, de la energía total a nivel mundial, se está consumiendo por todo lo que son las TIC, y el 4% no es un porcentaje pequeño, ni mucho menos, ¿no? Pero es que cuando vemos el consumo material es todavía más importante. Cuando vemos lo que requiere la construcción de un ordenador personal, pues prácticamente tiene dentro alrededor de un tercio, de dos tercios de los elementos que hay en la tabla periódica, algunos de ellos pues de difícil sustitución y que ya están empezando a tener situaciones de escasez. Este es otro elemento que tenemos que meter dentro de la ecuación cuando hablamos de lo físicamente posible o de lo físicamente imposible. Porque si no, al final, aunque no lo queramos, acabaremos cayendo en situaciones de colonialidad fuertes en el que una parte pequeña de la población, aquella que tiene la fuerza suficiente, acapara los recursos pues, que hay disponibles dentro del planeta porque estamos llegando a esos límites de recursos. Y esta realidad es fundamental a la hora de hacer política, porque si no, podemos estar cayendo pues, en mirar lo que podemos hacer todavía desde la enriquecida Unión Europea sin ser conscientes de que eso no es extrapolable a nivel global y bueno, y estar cayendo lo queramos o no en situaciones de poder y de sometimiento de otros lugares. Pero cuando hablamos de lo físicamente posible, no solamente tenemos que ver para qué nos sirven y no nos sirven las renovables, sino el tema del tiempo. Emilio lo comentaba antes y yo creo que es un debate absolutamente central. Ahora mismo estamos en el 2020, no estamos en 1990. Porque yo creo que en 1990 estábamos en una disposición de poder hacer una transición en dos tiempos. Y de hecho, de la organización de la que yo vengo, de Ecologistas en Acción, anteriormente de ENAD, era uno de los elementos que se planteaba estratégicamente y yo compartía. Teníamos posibilidad de apostar primero por las renovables de alta tecnología, sabiendo
pues la concentración empresarial que hay detrás, sabiendo que no tenían una capacidad de trascender el capitalismo, bueno, conociendo los límites, pero bueno, lo entendíamos como un elemento de transición para ir haciendo los cambios mucho más complejos, que duda cabe, ¿no?, que necesitábamos de fondo. Pero es que no estamos en 1990, estamos en el 2020. Y en el 2020 no hemos hecho esa primera fase de la transición y lo que nos queda es hacerlo todo. Es como si estuviésemos la noche antes del examen y no nos hemos preparado prácticamente nada. Lo que nos queda es una noche complicada en la cual vamos a tener que pegarnos un atracón con notables grados de sufrimiento y con pocas garantías de llegar con éxito al día siguiente. Y en caso de llegar con éxito va a ser, pues bueno, pues de forma un poco cutre, ¿no?, y un poco atropellada. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Bueno, pues parece que cada vez hay más informes a nivel científico que plantean que no tenemos tiempo para hacer transiciones escalonadas. Justo a finales del 2019, Naciones Unidas, que para nada ha sido alarmista con los temas climáticos, más bien todo lo contrario, el IPCC se ha caracterizado por ser bastante conservador, viendo los informes que iban saliendo, planteaba que necesitábamos hacer una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, una reducción del 7,6% al año. Esto es una barbaridad a nivel global. Para que nos hagamos una idea, cuando colapsa el bloque soviético, pues las reducciones que se producen son en los años en los que más del 4%. Estamos hablando de prácticamente el doble, de algo sostenido en el tiempo y que además sea algo a nivel planetario, no en una región concreta del planeta, en un pequeño territorio. Y esto para que no se activen los bucles de realimentación positivas que están empezando a activarse ya. Empieza a salir metano de las regiones árticas, empieza a entrar en un bucle pues ya de descongelación, es posible que irreversible, algunas regiones del Polo Norte y algunas regiones de la Antártida. Es decir, que estamos probablemente, y es lo que plantean muchos informes científicos, en ese límite en el que o hacemos las cosas aceleradamente y probablemente mal, o las consecuencias, por lo menos a nivel climático, van a ser desastrosas porque se van a activar unos bucles que ya da igual las políticas que hagamos o dejemos de hacer porque será el propio planeta el que tome el control de las emisiones y que, bueno, pues que de alguna manera sea el que determine hacia qué otro equilibrio climático nos dirigimos. Y es cierto que sobre esto existen ciertas controversias, cada vez menos, pero es verdad que existen ciertas controversias. ¿Qué opción tenemos políticamente? Decir, bueno, como existen controversias y no estamos seguros, bueno, pues nada, tiramos para adelante, ¿no?, y pensamos que podemos hacer una transición en dos tiempos. ¿O es más sensato desde el punto de vista político decir, como hay una argumentación que no está exenta de datos potentes, que no está exenta de alguna manera de resultados científicos por detrás potentes, la considero, y es verdad que a lo mejor está equivocada, pero desde luego, desde una perspectiva de precaución, es mucho más sensato cogerte pues, la opción o los estudios que te están planteando, ojo, estamos a punto de que se activen esos bucles de realimentación positiva, que hacer como si tuviésemos tiempo, cuando a lo mejor ese tiempo no lo tenemos, es más, es bastante probable que no lo tengamos. Y si no podemos hacer una transición en dos tiempos, pues necesitamos ese decrecimiento imprescindible hacerlo realidad. Pero no desde un punto de vista físico, eso va a ocurrir en cualquier caso. En realidad no hay debate político sobre si vamos a decrecer en nuestro consumo material y energético, porque en un planeta de recursos limitados eso va a ocurrir. El debate político y la gran disputa, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Emilio, es en cómo se va a producir ese proceso. El debate gordo es si tenemos un proceso de fuerte redistribución de la riqueza, de acceso a los recursos materiales y energéticos, o no lo tenemos. Y ahí es donde tenemos que dar pues, las claves. Pero antes de entrar en eso, en la parte política, un par de elementos más desde el punto de vista físico. El primero, el Green New Deal nos dice, vamos a ser capaces de luchar contra el calentamiento global. Y vamos a ser capaces porque vamos a reducir las emisiones lo suficiente para entrar dentro de los márgenes de seguridad climática. Bueno, no es lo que dicen los modelos. Y los modelos es cierto que es una simplificación de la realidad y que se pueden equivocar, pero nos pueden dar pistas de por dónde pueden ir las cosas. El MEDEAS, un modelo hecho por un consorcio paneuropeo de distintos laboratorios, lo que plantea es que a corto plazo este escenario de crecimiento verde pues lo que nos va a generar es un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
Y es lógico porque lo que plantea es un desarrollo industrial importante y esto es desastroso en un momento en el que ya no podemos aumentar más, sino que tenemos que reducir y que a medio plazo las reducciones que se producen son insuficientes, muy insuficientes para lo que nos están planteando, pues ya digo, científicos como los de Naciones Unidas englobados alrededor del IPCC. Hicimos un estudio similar, que además compartimos el estudio, Emilio y yo, ¿no?, con otro equipo, pues para el caso español, ¿no?, con un modelo mucho más simplificado que el que estoy hablando, ¿no?, de Medeas. Y bueno, lo que nos planteaban es que ese Green New Deal con toques decrecentistas hacía una disminución robusta de las emisiones, pero una disminución que se quedaba varios puntos por debajo de lo que era necesario, no digo ya desde una perspectiva de justicia climática, que también, por supuesto, a fin de cuentas, el Estado español es uno de los principales emisores a nivel mundial, tanto en términos per cápita como absolutos, como históricos, sino, bueno, pues simplemente para llegar a esa media, ¿no? Así que, ¿qué es la fórmula? ¿Qué es el encaje económico que nos permite meternos dentro de esos límites? Bueno, pues una localización de la economía, una primarización de la economía, es decir, una economía que se articule mucho más sobre el sector primario, sobre lo que es la agricultura y la ganadería, y una economía mucho más pequeña, una economía que haya decrecido. Esto es otra economía. Esto no es cambio unas fuentes energéticas por otras y de alguna manera nos mantenemos igual, sino que necesito cambiar el conjunto del entramado económico para articular sociedades que se metan dentro de esos límites, ¿no?, de la sostenibilidad. Así que dentro de lo físico y dentro del argumentario físico y entro ahora en el político, una conclusión importante es cada vez resulta más evidente que vamos a decrecer por las buenas o por las malas, que las renovables van a ser nuestras energías del futuro, pero de un futuro distinto, con unas prestaciones diferentes de las que tenemos sobre la mesa, y que no tenemos tiempo. Que en realidad las transiciones que vamos a tener que hacer, las tenemos que hacer de forma muy acelerada y empezando desde ya. Así que ahí, ¿qué margen político tenemos? ¿Y cuál es la realidad política que podemos hacer? Bueno, lo primero es que muchas veces cuando hacemos estas discusiones miramos con nuestra experiencia pasada y con nuestras vivencias del presente. Bueno, en realidad, nuestro mundo está cambiando tanto y está cambiando tanto de manera acelerada, no sabemos muy bien cuáles van a ser los escenarios que tengamos por delante y las oportunidades y los riesgos que se nos vayan a ir abriendo. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar hace 5 años, 4, 3 años que la ultraderecha, que el fascismo iba a ser una fuerza política muy representativa dentro del Estado español, pero en el conjunto también de la Unión Europea? Nadie lo esperaba. Y esto es un vuelco que las circunstancias y los entornos, ese elefante en la cacharrería que decía antes Emilio de Trump, ¿no?, y que ha tenido una buena lectura del momento en el que estamos viviendo, bueno, pues nadie lo preveíamos. Era algo que políticamente podíamos pensar que era imposible y ha sucedido. Ha sido una sorpresa para mal, pero ha sido algo que no esperábamos y que ha sucedido. Desde otra perspectiva, ¿quién iba a pensar que los gobiernos de medio mundo, por no decir de más de medio mundo, iban a poner por delante la salud de las personas al crecimiento económico? Iban a ser capaces de poner en marcha medidas que conscientemente iban a paralizar la economía y dejarla al ralentí, como hemos visto en los últimos meses, fruto de la pandemia de COVID. Tampoco lo podíamos prever. Y esto nos abre nuevamente escenarios políticos radicalmente distintos. Así que, lo primero, cuando pensemos en lo que es factible y no es factible desde el punto de vista político, no pensemos solamente en lo que ha ocurrido en el pasado y lo que estamos viviendo en el presente, sino pensemos que lo que vamos a vivir es un tiempo tremendamente convulso, lleno de distintos escenarios inesperados, en los cuales vamos a tener inmensos riesgos, pero también vamos a tener oportunidades que se nos van a abrir. Y que lo que ahora mismo es políticamente imposible, tal vez pasado mañana no lo sea y empecemos a tener algunas ventanas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, y también hacía mención Emilio a él, y... Sí, perdón. No, que tenemos que ir terminando un par de minutillos más. Vale, pues termino entonces con este. Perdona, Miquel, me enrollo, perdona. Termino ahora mismo. Y el segundo elemento, y con esto cierro, tiene que ver con una historia que comentaba Emilio, ¿no? Y es, no vamos a ser capaces de hacer política sin hacer confrontación. Confrontación muy dura. Y además pensando en que va a ser una confrontación sin hegemonías.
en las que va a ser todo muy fluido. En un momento en el que nuestro orden social se está resquebrajando, van a salir distintas opciones políticas que se van a ver fortalecidas, y es muy probable que no tengamos hegemonías, a lo mejor coyunturales, pero desde luego ni mucho menos estables. Creo que tenemos que trabajar dentro de esa confrontación. Confrontación con poderes establecidos por una redistribución fuerte de la riqueza, confrontación a nivel social, porque necesitamos romper esa colonialidad a nivel cultural, que la tenemos muy empapada en lugares como la Unión Europea, y esto nos abre otros escenarios políticos que desde mi punto de vista no son los de las hegemonías, sino los de construir autonomías y que convivan y que sean capaces de articularse dentro de esas hegemonías. Y perdón por enrollarme más del tiempo, y lo dejo aquí. Muchas gracias por tu ponencia, Luis. Ha sido muy interesante. Hemos podido ver otra perspectiva, y es que de hecho estamos constatando que este tema se puede abordar desde diversas perspectivas. A continuación tendremos con nosotros a Silvia Modig, que hablará desde Finlandia. No sé si soy capaz de pronunciar bien el nombre del partido para el que trabaja, así que no me voy a meter en esas harinas. Y ella es en este momento miembro del Parlamento Europeo con GUE-NGL. Es además ex concejal de la ciudad de Helsinki y ex miembro del Parlamento finlandés. Ella es periodista por profesión, y entre los diferentes temas que trabaja están la justicia social, la igualdad, y hoy ha elegido como título para su aportación Green New Deal en el Parlamento Europeo, oportunidades y límites. Silvia, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias por esta amable presentación, y también gracias por haberme invitado a participar en este congreso. Tengo muchas ganas de visitar Euskal Herria y visitar a todos mis amigos vascos. Por desgracia no puede ser esta vez, pero bueno, estoy encantada de estar aquí, aunque sea de forma remota. Me gustaría dar las gracias a los dos ponentes, Emilio y Luis, por sus presentaciones muy interesantes. Me parece que representan dos perspectivas muy importantes, porque claro, es un tema tan amplio que se puede abordar el mismo tema desde diferentes perspectivas, y ustedes me han dado muchísimas ideas. Como política, porque soy política, lo que yo quiero contribuir a este debate es un poco la perspectiva de cómo nosotros vemos el Green Deal desde la izquierda, desde los políticos de la izquierda que estamos en el Parlamento Europeo. He preparado algunas diapositivas, no sé si los técnicos pueden compartir estas diapositivas con todos ustedes, porque voy a hablar de la política y es un tema un poco seco, con lo cual pues voy a hacer que todo sea un poco más ameno con algunas imágenes y algunas diapositivas. Bueno, el Green Deal, el Pacto Verde, ya sabemos lo que es. Pretende conseguir la neutralidad climática en Europa para el 2050. Se basa en nueva legislación sobre el clima, economía circular, etcétera. Pretende ser una hoja de ruta para el futuro. Ursula von der Leyen, en muchas ocasiones, ha hablado sobre el hecho de que la Unión Europea nunca ha hecho tanto en ese tema. Nunca en toda la historia ha hecho la Unión Europea tanto para frenar el cambio climático. Está haciendo más que nunca. Y eso es verdad, pero no quiere decir que lo estemos haciendo lo suficiente. Es verdad que estamos haciendo más que antes, pero eso no es suficiente. Eso no significa de forma automática que lo estemos haciendo bien, que estamos haciendo suficiente. Y tenemos que pedir cuentas a los líderes europeos. El Green Deal es una promesa enorme, pero tienen que cumplir esa promesa.
Entonces yo voy a elegir los diferentes elementos que para mí son elementos claves a la hora de determinar si ese Green Deal es una falsa esperanza o si de verdad es un inicio de una solución. Yo lo veo como una posibilidad, personalmente. ¿Por qué? Bueno, porque la receta para luchar contra el cambio climático es una receta bastante sencilla. Tenemos que bajar las emisiones, tenemos que subir o incrementar nuestros sumideros, los sumideros ya existentes del carbono, y tenemos que dirigir todos los flujos económicos hacia la neutralidad climática. Y el Green Deal incluye todos estos elementos, estos ingredientes de esta receta. Pero claro, luego chocamos contra la realidad política. Es decir, es verdad que sobre el papel parece todo perfecto, pero ¿tenemos la voluntad política para realmente cumplir con esta promesa, para conseguir nuestros objetivos? Y eso es el problema que nosotros tenemos en el Parlamento. Bueno, los de la izquierda por lo menos tenemos ese problema todos los días en el Parlamento. Tenemos $1,000 millones. Bueno, mil millones de dólares. Esto es el presupuesto que estamos hablando de invertir mil millones de euros. Y tenemos grandes flujos de dinero que van también en la dirección opuesta. Durante la crisis del coronavirus, el Banco Europeo de Inversiones ha ayudado a muchas empresas que trabajan con los combustibles fósiles. Les ha dado muchísimas ayudas. Lo siento, parece que hemos perdido el sonido. Bueno, ya hemos recuperado el sonido. Pero claro, no ha habido ningún reconocimiento de la necesidad de decir a esas empresas que trabajan con combustibles fósiles, ya está. Esta época ha terminado. Tenemos que mirar el crecimiento verde. Tenemos que empezar a barajar otros modelos. No hay ningún reconocimiento de esto. Es decir, que tenemos mucha inversión en el Green Deal, pero muchísima inversión todavía en las empresas de combustión de combustibles fósiles. Hay una propuesta legislativa dentro del Green Deal que para mí es la propuesta más importante. Y esta es la ley europea sobre el clima. ¿Por qué? Porque va a expresar en forma de ley la obligación de llegar a la neutralidad climática para el 2050. El problema es que el 2050 es demasiado tarde. Debería ser 2040, como muy tarde. Pero bueno, va a hacer que eso sea ley. Va a ser una ley vinculante. Que la Unión Europea tiene que haber conseguido la neutralidad en carbono y todos sus Estados miembros también tienen que haber llegado a esa neutralidad climática, esa neutralidad de carbono para el 2050. Es decir, no es solo un objetivo para la Unión Europea en su totalidad, sino también es un objetivo para cada Estado miembro. Y esto es muy importante. Si esta ley no es una ley, si no es una ley ambiciosa, todo lo demás va a caer. Esa ley tiene que ser ambiciosa. Esa ley ya ha sido aprobada en el Parlamento. En el Parlamento hemos adoptado nuestras posiciones. Hemos podido subir el nivel de ambición y hemos mejorado la propuesta en muchos aspectos. Un problema es que la propuesta inicial no tenían en cuenta muchos consejos científicos y hemos podido meter estos consejos científicos. Ahora la Comisión, el Parlamento, va a empezar a negociar esta ley. Pero lo importante aquí es que en esta ley se dice de forma contundente de que todas las decisiones tienen que basarse en la ciencia. Tienen que basarse todas las decisiones en los mejores consejos científicos. Vamos a tener nuestro consejo europeo, que sería el Consejo Europeo sobre el Cambio Climático, que va a
ofrecer consejos acerca de cuáles son las decisiones que deberíamos tomar. Si esas decisiones se basen en el consejo científico, si conseguimos eso, entonces habremos dado un paso de adelante muy, muy importante. Y también el 60% de los objetivos tienen como horizonte temporal el 2030, que también eso es muy importante porque nos estamos quedando sin tiempo. No tenemos más de 10, 15 años, solamente eso. Tenemos que cambiar la dirección de todas las curvas. Entonces, si no tenemos una hoja de ruta lo suficientemente ambiciosa para el 2030, no vamos a cumplir con los objetivos para el 2040, ni para el 2050. Para cuando nos demos cuenta de que vamos mal, pues ya sería demasiado tarde. Y vamos a tener que hacer ajustes muy importantes, que va a ser mucho más caro, mucho más difícil, y también va a ser muy difícil desde la perspectiva política. Y por eso me parece que esa ley es muy importante. Y parece que hay bastante apoyo por parte de los Estados miembros en el Consejo. Entonces, si podemos aprobar esta ley, eso sí que va a tener un efecto sobre todos los demás aspectos del Green Deal. Porque esa ley del clima dice que para el año que viene la Comisión va a tener que hacer una propuesta o una estimación acerca de cómo va a cambiar todas las políticas de la Unión Europea para alinear estas políticas con el Acuerdo de París y la nueva ley del clima. Con lo cual, esto es el corazón, eso es el núcleo desde donde va a empezar a cambiar todo lo demás. Pero claro, tenemos problemas importantes y aquí lo que intento mostrar es un poco la polémica que existe en estos momentos. Tenemos una comisión y un parlamento que están haciendo más que nunca a favor del clima, pero ¿lo estamos haciendo suficiente? Bueno, vamos a mirar eso, a analizar eso mirando las polémicas. La agricultura es un elemento clave. Y hasta ahora no ha formado parte del campo medioambiental. Ha sido un poco un freerider, como un polizón que está ahí aprovechándose de todas las ventajas, pero no está pagando. Es decir, estamos hablando de diferentes aspectos dentro de la agricultura. Tenemos la estrategia de la biodiversidad y también tenemos la estrategia Farm to Fork, de la granja a la mesa. Tenemos esas dos estrategias, pero no son vinculantes. Y si miramos las reducciones que ha conseguido el sector de la agricultura durante los últimos 30 años, podemos ver que no va bien. De hecho, en ciertos campos ni siquiera han podido reducir nada. Porque, claro, todo ha sido voluntario. Entonces, depender de la buena voluntad del sector agrícola no es suficiente. Estamos hablando del 30% del presupuesto total de la Unión Europea. Aquí estamos hablando de la política agrícola común que corresponde al 30% del presupuesto total de la Unión Europea, pero claro, todo ese dinero va a parar en un sector que no está haciendo nada, o está haciendo muy poco, para luchar contra el cambio climático. Pero también hay algunos elementos positivos. Yo creo que eso es lo más importante para la izquierda. Tenemos que saber que todas las transiciones que se realizan se hacen de forma justa. Eso es lo más importante. Creo que ha sido Luis que ha estado hablando del New Deal y comparándolo con el New Deal de Roosevelt en el siglo pasado, los Estados Unidos. Y claro, no era todo perfecto con este New Deal, pero sí que tuvo una bondad muy importante. Es decir, tenía que tener una dimensión social. Todas las decisiones tenían que tener una dimensión social. Es decir, pretendía conseguir una sociedad que cuidaba de todo el mundo, que no dejaba a nadie atrás. Estamos hablando de todas las decisiones sociales y decisiones económicas. Y por eso tenemos en Europa el Fondo de la Transición Justa. Y de hecho, el tema de la transición justa ha sido un tema muy importante para la izquierda. Yo creo que ese fondo debería ser mayor.
y también va a tener que lidiar con los mismos problemas que los demás fondos, es decir, los criterios que se van a utilizar para distribuir este fondo. Esos criterios tenemos que establecerlos bien y tienen que ser criterios contundentes. Por ejemplo, vemos dentro de este fondo financiación para el gas natural. Sabemos que el gas natural es un combustible fósil. Y claro, ahora estamos invirtiendo mucho en el gas natural, pero claro, eso no es la decisión correcta. Pero el fondo de transición es muy importante. Pero claro, hay muchos problemas. Hay países que van a tener muchos problemas a la hora de empezar esa transición. Por ejemplo, zonas que dependen mucho o regiones que dependen mucho del carbón, pues van a poder recibir más ayudas gracias a este fondo de transición justa. Como región, por ejemplo, minera, que tiene muchas minas de carbón, pues se puede pedir financiación al fondo de transición. Se puede pedir financiación para cambiar un poco el sector a fuentes geotérmicas o otras fuentes renovables, con lo cual es un fondo de suma importancia. Esta es la clave. Aquí les he traído algunos de los retos. Tenemos el sector agrícola con la política agrícola común. Esto es un reto muy importante. Y luego, y el siguiente debate político importante va a tener que ver con los bosques, con la estrategia forestal, porque claro, la estrategia Farm to Fork, la estrategia de la biodiversidad va a cambiar el uso de la tierra y eso va a ser la siguiente lucha importante. Hemos visto en las últimas semanas que ha habido algunas cosas muy negativas por parte de la Comisión. Es decir, hemos tardado algunos meses, hemos estado reduciendo, negociando para negociando los objetivos de la reducción de emisiones. Y en el último momento cambiaron esa cifra a una cifra neta. Es decir, no dicen que hay que bajar las emisiones en este porcentaje, no. Han establecido un objetivo neto, con lo cual se puede hacer algunos cálculos y vamos a ver hasta qué punto los bosques están secuestrando carbón, teniendo un efecto sumidero y vamos a poder restar esto a las emisiones, etcétera. Con lo cual va a ser muy poco cierto, muy difícil de medir. Va a hacer que sea también muy difícil de hacer un seguimiento real y fiel del proceso. A mí me parece una mala noticia. Y yo creo que por eso los bosques van a ser el siguiente campo de batalla. Y luego tenemos la crisis. Viene la crisis ahora, la crisis económica. Casi todos de nosotros conocemos a alguien o tenemos a alguien en nuestra familia que está en una situación muy difícil. Pero claro, para el clima, la crisis ha sido algo positivo. Nos brinde una oportunidad, porque si ahora somos capaces de aprovechar esa oportunidad, porque se va a perder muchísimas estructuras económicas, etcétera, pero si nosotros somos capaces de aprovechar esta situación, Si llegamos a entender que no es necesario, de hecho, no es deseable reconstruir el mundo viejo basado en combustibles fósiles, sino tenemos que aprovechar esa oportunidad para construir una nueva sociedad, una nueva manera de producir, una manera mucho más sostenible, entonces sí que tenemos una oportunidad. La Unión Europea tiene un paquete de recuperación muy grande, ¿eh? Y también todos los países, los Estados miembros, también tienen sus propios paquetes individuales de recuperación, con lo cual estamos invirtiendo una cantidad récord de dinero de los contribuyentes para asegurar la recuperación de la crisis. Con lo cual, si somos capaces de utilizar bien estos fondos, ese dinero, entonces vamos a poder acelerar la transición.
Y por eso los criterios son tan importantes, porque tenemos el paquete de recuperación y de resiliencia. Hemos podido conseguir un objetivo del 30%, es decir, el 30% de estos fotones, de los fondos, tienen que gastarse en temas relacionados con el clima. Pero claro, ¿cuáles son los temas? Los temas medioambientales. Hemos oído hablar del carbón limpio, pero ¿eso qué es? ¿Eso existe en realidad? No lo creo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los criterios, porque tenemos muchos lobbies que están trabajando muy duro. Tenemos el sector cárnico, el sector de los combustibles fósiles, tenemos muchos sectores que tienen una voz muy fuerte en el Parlamento, en Europa, tienen muchos contactos y pueden influir mucho en las políticas. Y la sociedad civil y las ONGs, los movimientos ecologistas no tienen la misma oportunidad, no tienen los mismos recursos, con lo cual hay una lucha muy importante ahí. Pero yo creo, bueno, yo cuando veo la situación, la veo como una oportunidad. Nos han dado una serie de decisiones políticas. Y nosotros, como políticos y políticas, hemos aceptado que realmente existe una crisis climática. Y con eso tenemos una oportunidad de tomar muchas decisiones políticas. Decisiones políticas que van encaminadas a girar la dirección en la que vamos. Y eso va a cambiar el mapa del Parlamento. Porque ahora el clima divide muchos grupos políticos. Ese tema climático, con lo cual ya no podemos contar con las viejas mayorías. Es decir, no podemos hablar de derechas, de partidos de derechas y partidos de izquierdas. No, tenemos que buscar mayorías según el tema particular. Con lo cual se abre un poco el escenario y nos brinda la oportunidad de buscar nuevas alianzas, nuevas mayorías que serían imposibles en ese mapa tradicional político que teníamos antes. Hoy en día podemos ir entre líneas, podemos buscar nuevas alianzas, con lo cual sí tenemos ahí una oportunidad muy importante. Como he dicho antes, para concluir, el problema más importante que yo veo es que tenemos las propuestas para el uso de las tierras, para los bosques, para la biodiversidad, para los objetivos de las emisiones. Tenemos todo eso, está encima de la mesa. Tenemos la oportunidad para luchar, para que se tomen las decisiones correctas. Lo que no tenemos son propuestas acerca de asegurar que los flujos monetarios, los flujos económicos vayan encaminados a apoyar todo esto. Como he dicho antes, durante esta crisis, la Unión Europea ha invertido miles de millones de euros en empresas que trabajan en el sector de los combustibles fósiles. Ayer estuve leyendo acerca del sector de la aviación. Se ha invertido más de 20 millones de euros, dinero de los contribuyentes, a sostener y ayudar este sector. Pero otros sectores mucho más sostenibles no reciben estos fondos. Por ejemplo, el sector ferroviario. ¿Cómo puede ser posible que hace 20 años, cuando yo era joven, una joven, que yo iba por Interrail por toda Europa, las conexiones ferroviarias eran mejores que lo que son ahora, hoy en día, en Europa? ¿Cómo es posible eso? Tenemos que encaminar bien los flujos económicos, los Silvia, flujos excuse me, Silvia. De dinero. Uy. Silvia. Uy. Bueno, tenemos que hacer inversiones, tenemos que asegurar las inversiones. No puede ser que esas inversiones cambien de dirección porque cambien las prioridades políticas. Eso no puede ser. ¿Por qué estamos invirtiendo en el gas natural ahora mismo? Dentro de 10, 15 años no vamos a poder utilizar el gas natural. Con lo cual, estas decisiones, muchas veces tomadas por parte de los partidos políticos de derechas, populistas, dicen que no podemos costearnos todo esto, que estamos echando a perder el dinero, estamos yendo en la dirección equivocada, que estamos tirando el dinero. Con lo cual tenemos que luchar contra estos discursos.
Lo que tenemos que hacer es coger estos flujos monetarios y encaminar los flujos en la dirección adecuada, pues todo sería mucho más barato y todo sería mucho más fácil. Hoy en día estamos derrochando el dinero de los contribuyentes. Y ya está. Con eso termino. Muchísimas gracias. Ok, Silvia, thank you very much. Es que ricasco, Silvia. Gracias, Silvia. Creo que ha merecido la pena porque hemos oído cuestiones muy interesantes. Hemos contado con 4 ponentes, a pesar de que en este panel correspondían 3. Y bueno, Iraitz, ahora te toca a ti porque tu papel corresponde ahora en hacer un resumen de todo lo que se ha hecho aquí, una entresaca. Por tanto, bueno, estoy también muy contento de que lo tengas que hacer tú y no yo. Y a pesar de que luego no tengamos mucho tiempo para el debate, bueno, muchas gracias, Miquel. Voy a intentar tejer todas estas ideas tan diferentes de tantos lugares y yo voy a intentar ser aquí la costurera que cosa todo ello. Muchas gracias a Ani, Emilio, Luis y Silvia. Voy a retomar una idea de Emilio sobre la ambigüedad de la terminología y Silvia con el término de la crisis. Es decir, la crisis que muchas veces se utiliza como un término poliédrico que quiere significar muchas cosas. Por tanto, etimológicamente significa una ruptura, pero esa ruptura da posibilidad de hacer análisis también. Por la palabra crítica también proviene de la crisis, analizar algo, pero siempre también juzgar una cosa, porque exige tomar una decisión sobre algo, adoptar una postura. Y Silvia decía que es muy interesante, por ejemplo, criterio. Los criterios tienen que ser el verdaderamente elegir el sentido más adecuado. La crisis, no sé si se ha convertido en una especie de mantra para justificar todo desde las instituciones, para hacer ver que todo se puede justificar. Me ha gustado mucho que cada uno de los ponentes ha tenido una visión muy diferente, pero también muy complementaria. Casualmente, por partir por el primer orador, por esa mirada de Estados Unidos, de Nick hacia la Unión Europea, y me ha gustado también porque Emilio también ha ubicado el término New Deal, porque al fin y al cabo, si no bebemos siempre de las mismas fuentes y quizá los planes y proyectos quizá no los vemos siempre de la misma manera según donde vivamos, pero se ha hablado sobre los militares, las transnacionales también. En este viraje que estamos viendo, un papel muy importante que están cumpliendo los poderes fácticos, así lo ha mencionado Nick, y yo creo que es indispensable tener todo eso en cuenta en un momento en que las políticas de la muerte están vigentes, esa idea de la supervivencia. También la seguridad durante las últimas décadas son palabras que surgen constantemente, pero también lo que vemos de manera muy clara es lo que decía Nick también, por esa vía, que en toda esa seguridad del status quo en realidad se mantiene, y también que en todas las cuestiones y en todas las políticas neoliberales los impactos será para los más vulnerables, y también la importancia que tendrán todas estas políticas de seguridad. Emilia también se ha aproximado a Europa y me ha gustado qué hacer en caso de incendio, ¿no? Pues esa película alemana que se me ha venido a la mente, ¿eh? Hay también, porque hay que hacer opciones, ir a un lado o a otro. Me ha gustado mucho pues de las reformas que ha hablado sobre los últimos 50 años, de los revolucionarios, quizá porque yo provengo del movimiento feminista, pero muchas veces los debates se repiten. Es decir, desde dónde se realiza la transformación, desde los movimientos de calle, los movimientos populares, y o de la confrontación pública o de acciones y políticas concretas que se pueden hacer desde ese lugar. Y Emilio ha hablado de la complementariedad desde un punto de vista del antropólogo, creo, y bueno, yo creo que es una persona también que ha funcionado en los movimientos populares. Me ha gustado mucho cuando ha dicho que hay que adoptar riesgos y que las correlaciones de fuerza, según a dónde vayan, pues habrá que ver que hay posibilidad de ir hacia un lado o a otro, y que también esa idea entre las dos, es decir, el posibilismo y la ruptura, esa lectura desde la izquierda,
pero que también se puede dar desde otros muchos puntos de vista, y me ha parecido muy interesante. Y también muy interesante lo que ha apuntado Luis González, la complementariedad de las dos, que ha puesto en duda. Y verdaderamente, detrás de este nuevo pacto, en realidad lo único que hay es crecimiento, es decir, un ajuste de las emisiones, pero aquí lo que hay que verdaderamente negociar es una decrecimiento que nunca se puede plantear en términos de crecimiento, es decir, desde un punto de vista físico, la importancia también de los renovables que ha apuntado, pero sobre todo poniendo las fronteras sobre la mesa o los límites sobre la mesa. De todas maneras, lo ponía la idea de la urgencia sobre la mesa, es decir, que quizá en la década de los 90 había tiempo, había otro tipo de colapsos y otro tipo de pactos que existieron, pero ya han pasado 20 años y quizá ya el tiempo se nos está acabando, según Luis, y la idea de la transición ordenada o desordenada. Y en esa idea de que andamos un poquito tarde en este sentido, en este tarde, es decir, la idea de la complejidad. Yo no sé si post-capitalismo o post-neoliberalismo, no sé en qué post estamos, pero que la complejidad, es decir, de la oportunidad, de las oportunidades, las amenazas que viviremos durante los próximos años también. Emilio ha hablado de hegemonía y Luis ha hablado de muchas pequeñas hegemonías, de las hegemonías localizadas, es decir, la idea de la soberanía quizá también la introduciría ahí desde ese punto de vista. Y luego la visión de Silvia me ha gustado mucho. Para todos aquellos que, porque se ha hablado desde el punto de vista del político, como representantes del pueblo que sois, y cuando estáis en las instituciones, muchos de vosotros y vosotras provenís de los movimientos populares, y muchas veces pues ese rol, ¿no?, como lo ha tomado como una posibilidad, es decir, me ha gustado la lectura que ha hecho Silvia en torno a ello. Y para mí, sorpresa, si os digo la verdad, me ha gustado mucho que lo haya puesto en cifras, porque si no estoy muy equivocada, las cifras que se están negociando en Europa en torno a este deal son las mayores que nunca se han negociado en Europa, y eso quiere decir el tipo de importancia que tiene este Green New Deal en Europa. Pero yo lanzaría una pregunta, por ejemplo, si en Europa, o lo que decía Nick también, esas transnacionales, esos lobbies económicos, ¿qué posición han adoptado en Europa en cuanto a esta ley? Silvia ya decía que la ley europea será vinculante y, por tanto, que condicionarla y el poder influir en ella será importante, pero a mí me suscita esta pregunta, es decir, en esa contradicción, ¿cómo es posible que hasta ahora las mayores inversiones, los sectores que mayores inversiones han tenido, serán las que en esta reconversión también tengan reciban mayores fondos, es decir, los que inviertan en las renovables, por ejemplo? Por tanto, esas paradojas, esas contradicciones se me hacen curiosas, y también cuando la Unión Europea ha sido la que, no hago la agroecología, pero la que ha sido Europa, si al fin y al cabo la que ha hecho una política que ha homogenizado la agropolítica, y ahora que retroceda, es decir, que ahora la que dirá que hay que cambiar todo eso después de tantas décadas, estoy acordándome también de la COVID, es decir, si caerá sobre la responsabilidad de la ciudadanía, la responsabilidad de decir que es la ciudadanía la que no cumple, es decir, en manos de quién, a espaldas de quién recaerá toda esa responsabilidad. Bueno, esas son las ideas que me han suscitado, pero bueno, muchas gracias, porque la verdad es que he disfrutado mucho escuchando a los cuatro oradores. Sí, bueno, muchas gracias, Irais. La verdad es que ha sido un trabajo difícil, pero yo creo que has redondeado muy bien todas las ideas, y que además en muy poco tiempo, y andamos un poquito mal de tiempo porque a las menos cuarto teníamos que terminar, pero me han dado permiso, ya que es un poquito largo y que son cuatro, pues me han dado tiempo otros 10 minutos para alargarlo. Y podemos pasar directamente a las preguntas, preguntas potentes, algunas de ellas para nuestros ponentes. Yo os pediría que respondierais, Emilio, Luis y Silvia, de la forma lo más sintética posible, para que podamos hacer más preguntas. Vamos a empezar con una pregunta dirigida a Nick Buxton, de Amadeus. Y la es que puede ser el papel de los movimientos sociales internacionales como XR, Extinction Rebellion, en el cambio sistémico global, que tal vez pueda evitar el colapso civilizatorio. Esa es la pregunta, Nick. Si entiendo bien, creo que los movimientos están al centro de la solución, porque lo que
ha hecho, y en términos del Green New Deal, ha hecho, están cambiando el escenario y las posibilidades que tenemos. Y eso es muy importante. Como dijo Luis, tenemos el problema del tiempo. Tenemos el problema que no tenemos las fuerzas suficientes para realmente hacer los cambios radicales que necesitamos. Pero los movimientos están cambiando el debate. Y aquí en los Estados Unidos, el Green New Deal ha servido mucho porque está, por lo menos, ha destruido la idea que el mercado tiene una magia que puede resolver la crisis climática. Ha dado la idea que podemos construir una sociedad diferente. Ahora el debate es cómo hacemos, cómo incluimos las ideas como descrecimiento, cómo vamos a construir las redes, las estructuras que necesitamos. Entonces estamos en este mundo de mucho flujo ahora y los movimientos sociales son los motores que pueden influir este flujo en la dirección que necesitamos en un momento muy, muy inseguro y con muchos peligros. Tengo un par de preguntas para Silvia Modic. Voy a plantear las dos simultáneamente para que las pueda responder brevemente. Por un lado, una pregunta desde el sindicato EMBA y nos mostraban o planteaban una queja diciendo que en cierta manera en tu discurso se intuía que no se reflejaba ese trabajo que se ha hecho a favor del primer sector. Parece que se ha entendido lo contrario y por eso planteaban su queja, porque quizás no se reflejaba el trabajo que está haciendo ese primer sector, que ya está suficientemente oprimido y atomizado, y que quizás habría que transmitir también eso por parte del sector, porque está en esa situación tan dura. También la segunda pregunta tenía que ver con esa iniciativa o esa estrategia From Fork to Farm y preguntan si en su opinión los criterios que se establecen en relación con los fitosanitarios, etcétera, si se contempla una apertura a la forma de contemplar el sector, abriendo así la puerta para la transición. Muchas gracias. En primer lugar, en cuanto al sector primario, diría que los agricultores tienen el conocimiento, tienen el deseo y tienen los medios para lograr un cambio. El problema es que los nuevos fondos no apoyan esto. La nueva PAC se basa todavía en los criterios de que cuanto mayor la explotación, pues más fondos recibes. Y esto beneficia a los grandes productores, obviamente, a expensas de los pequeños productores, como antes, como siempre. Entonces, no deberíamos centrarnos tanto en la cantidad como en la calidad. Tenemos que escuchar al sector primario. Tenemos que escuchar a los agricultores, a ver qué necesidades tienen, porque ellos tienen el conocimiento y debemos escucharles. Y la segunda pregunta, bueno, no sé si la he entendido muy bien, pero sí que a veces olvidamos la biodiversidad. La biodiversidad no solamente es un valor como tal, sino que es esencial en la lucha contra el cambio climático, porque cuanto más fuerte sea la biodiversidad, mejor va a ser el resultado. Y entonces, en cuanto a diversidad, ahora con la crisis del COVID, hemos visto que estamos reduciendo mucho la biodiversidad y eso nos hace vulnerables ante virus como este. Por lo tanto, lo que resulta increíble es que se haya financiado con millones las empresas petroleras, etcétera, etcétera, pero no hay millones para ayudar a proteger la biodiversidad, para apoyar a las personas que viven del sector primario.
no les estamos ayudando a hacer las cosas de manera sostenible. No sé si he respondido a la pregunta, en cualquier caso. Muchas gracias, una vez más, Silvia. Con muy poquito tiempo, preguntan para todos los ponentes, pero yo quizás pediría a Luis y a Emilio que respondieran, porque la pregunta es relativa al término Green New Deal. Dice así en castellano. Términos de emisiones, pregunta, ¿serviría de algo? Pues esa pregunta os queda, Luis, Emilio, no sé el orden que digan los técnicos, pero brevemente, por favor. Necesitamos que la vuelvas a decir, Miquel, porque es que no ha llegado el audio de la pregunta. La pregunta es... No se ha llegado el audio. Vale, no, sin problema. La pregunta es cómo acabar con el colonialismo y con la explotación de recursos con el Green New Deal, ¿no? Y también la responde a su opinión, ¿no? Habla de que el Green New Deal no acabaría con el extractivismo ni con la destrucción de la biodiversidad ni la degradación de ecosistemas y pregunta si realmente serviría de algo en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Quería saber quién nos manda esta pregunta, vuestra opinión sobre el tema. Pues nada, yo muy breve y dejo a Emilio que seguro que quiere hablar con más detalle de esto, ¿no? En lo que tiene que ver con las emisiones, depende de qué Green New Deal estemos hablando. El Green New Deal que modelaba el MEDEAS que comentaba anteriormente, ese Green Growth, pues haría un aumento de emisiones a corto plazo, por lo menos hasta 2030, y que sería un escenario pues realmente malo desde el punto de vista ambiental. Tenemos que haber reducido, no aumentado más en 2030. El Green New Deal que modelábamos Emilio, yo y otras personas en el trabajo al que hacía referencia anteriormente, sí que consigue una respuesta robusta e importante de emisiones, por más que también insuficiente pues, para lo que está ahora mismo sobre la mesa y las necesidades, que es que, claro, son realmente complejas, ¿no? Así que depende de qué Green New Deal, hay algunos que sí que consiguen reducciones de emisiones, pero no parece que sean suficientes. Un poco en la misma línea de lo que plantea Luis, dependerá del tipo de Green New Deal y evidentemente para que el Green New Deal no se convierta en una suerte de, pues, de barra libre de extractivismo y de militarismo, es necesario que al Green New Deal le acompañe pues, una auténtica revolución cultural que permita un cambio político en coordenadas de crecimiento, de poscrecimiento. Por aquí, y muy brevemente, quería introducir como un matiz una cuestión que ha planteado Luis, que me parece sumamente interesante. Yo, en general, comparto casi todo, salvo pequeños matices del diagnóstico que plantea Luis, pero me parece que uno de los puntos del debate es entender que no solo el planeta presenta límites, sino que, digamos, las estructuraciones sociales, nuestra antropología, también presenta límites y que, por tanto, es muy difícil imaginar cambios políticos como si nuestras sociedades fuesen entidades absolutamente plásticas que se pueden transformar de un día para otro. Por desgracia, esto no es así. Por eso, bueno, admiro el optimismo de Luis cuando plantea que pueden suceder cosas radicalmente nuevas de aquí a los próximos años. Ojalá sea así, pero a mí como principio de precaución aplicado a lo social me parece más conveniente trabajar políticamente pues, con experiencias que puedan ser inspiradoras, digamos, del tramo de los últimos 50-60 años. Ya que estás ahí, nos acaba de entrar una última pregunta. Joseba Barriola te preguntaba que si el cambio climático ya está en marcha y la disminución de emisiones no se va a parar, si el colapso ha empezado en los países pobres y se va acercando a los países desarrollados, ¿por qué no nombrar lo que ya está a la vista? Nos dice. Hacer una pregunta más para Silvia, pero ya no nos da tiempo, pero a ver si le puedes dar una, aunque sea un telegrama. Un tuit, lánzanos un tuit, aunque sea. Se puede nombrar, claro que se puede nombrar, y es necesario nombrarlo, pero creo que nombrarlo no basta, porque la política no consiste en nombrar, consiste en construir horizontes de deseo. Entonces, si nos quedamos solo en nombrarlo, pues no vamos a conseguir pararlo. Por tanto, yo creo que habrá que nombrarlo, pero también habrá que
construir horizontes de cambio que hagan, bueno, pues que construyan esos movimientos políticos que puedan impedir que ese colapso se produzca, porque, bueno, insisto, el colapso, aunque se produzca, no va a ser un solo colapso, habrá muchos colapsos y lo más doloroso es que unos podrán colapsar a costa de otros. Gracias, Emilio, también Luis, Silvia, Nick, por vuestras ponencias y por todo lo que nos habéis aportado. Eta iraitz, no laboro. Iraitz, ¿cómo le pondrías el punto y final a este panel? Bueno, me ha alegrado mucho que se hablara de estas cuestiones porque a menudo Europa parece que quiere liderar esto, pero Europa no puede olvidar que Europa es algo que se basa en ese extractivismo y ese concepto de descolonización que también se está trabajando mucho desde los feminismos y que se está moviendo mucho también dentro de nosotras y en nuestro caso que queremos ser un país soberano, tendríamos que tener en cuenta también que no debemos reproducir todos estos colonialismos. Por eso esta perspectiva también debe entrar en estos debates, de lo contrario se quedará cojo, porque es importante tener en cuenta la responsabilidad hacia los demás a la hora de definir políticas. Creo que lo redondearía así. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, ya nos hemos pasado de tiempo. Con esto termina el tercer panel y vamos a hacer un breve descanso para que los ponentes se puedan preparar. Y no olvidéis que a las 6:15 comenzamos con el cuarto panel, donde hablaremos de las claves de las políticas climáticas. Muchas gracias. Elkar bizitza jokua.